Buenas tardes. ¿Y usted qué anda haciendo por estas tierras, usted? Pues, yo caminando, pasando. Sí, pero usted no pertenece a esta comunidad. Bueno, yo no pertenezco, pero lo que pasa es que yo visitando a los niños. Sí, pero los niños no tienen por qué visitarlos, que yo sepa. Pues, fíjense que... No creo, pero sí, ellos me tienen un gran aprecio, un cariño y también... Sí, pero no, pero por eso no me los van a dar vigilando. Que nada los ando vigiando, ellos me dicen que lleguen. Ah, ellos le dicen que yo sepa, no puede. Ah, de verdad, no, son niños. Mire, ¿cómo se va a dar cuenta, pues? ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque son mis hijos. Pero no, nunca le van a decir, porque ellos a mí me dicen. Ah, qué bueno, entonces. ¿Y cómo va a dar cuenta si usted se va a andar revolcando con Carmen? Ah, de veras. Ah, pero son mis hijos, yo los he parido. Pues sí, ellos sí, pero... Yo no sé por qué nacieron aquí, porque hay ningún derecho a ser para mis hijos, ellos solo son míos. Voy a ser suyo, pero lo que pasa es que, como ellos me dicen que suban, entonces yo tengo que subir. Ah, sí, ellos le dicen. Pues sí, pero ¿cómo? Sí, pero ellos comen, beben, se visten, se calzan, y hasta la vez yo no veo que usted colabore con algo de eso. Mire, le voy a decir algo. Ajá, dígalo bien. ¿A usted? ¿A usted? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo? Explicarle. Ajá, ¿cómo explicarle? Ahora lo que pasa es que mis hijos no viven del aire. Pues sí, pero yo no lo veo usted. Ajá, no lo veo usted. Y una vez que también mis hijos no están ahí para estarle diciendo nada a usted. Para eso trabajo yo y para eso me da Carmelo para que le dé de comer. Les ayuda. Mis hijos, ya le dije, ellos no viven de aire. Ellos pero comen. Mire, diariamente se les da para la escuela. ¿Quiere que le diga algo? Ajá. ¿Qué? ¿Qué va a inventar ahora? ¿Cómo quiere que le invente algo? No, a los niños yo les llevo comida. Ajá, pues bien. Yo les llevo comida. Lo que pasa, ¿qué quiere que le diga algo? Lo que pasa, si usted no se da cuenta. Ya, de veras, no. Usted pues no se da cuenta, sí, porque quiere que le diga. ¿Por qué quiere? Sí, porque es invisible, no es invisible la comida no que se le da lleva. Cuenta porque ahí anda revoltándose con Carmelo. Ajá, callejeando. Ah, callejeando. Pero les dejo comida a mis hijos yo para el trabajo también. Y estando con un hombre sin vergüenza, prestando dinero, qué descarado. Pues. Y hasta la vez me deje, qué sinvergüenza. Eso es un problema. Ellos resérvalo entre hombres. Y ese es un hombre que va a llevar un hogar. Sí, ese es un hombre. Eso que le debe el problema de él, resérvalo entre hombres. No, yo no tengo nada que ver con eso. Pero ya usted no ve el alimento que yo le llevo. Ay, pues bien, si mis hijos comen porque yo trabajo también. Desde que estaba ahí yo no he visto que ha trabajado. Ah, no, pues bien. No, yo no era de esa que pasaba solo ahí de huevón durmiendo, que llegaba quien llegara durmiendo, ¿está? Nunca trabajaba, solo tomando. Solo caía, pues sí, yo era la que andaba pidiendo. Me sacarlo, lo mismo de siempre, como de una vez que me fui a poner borracho. Pues, una vez me fui a poner borracho. Yo sudando la camisa. Sí, para pero obvio, llevar de la gran goma sudando, sí que yo sudo. Siempre. Y la mera siempre, verdad que mis hijos. Que siempre vas a entrar de lo contrario. No, es que mis hijos son mis hijos, nada que ver ahí. Mis hijos son mis hijos. Pues y sí, yo los cuido porque yo los he parido y la verdad que paso trabajo yo para que coman. Los has parido y todo, pero no le demostras el cariño y el amor. No les demostras. No se lo demostras. Que yo sepa, mis hijos varones no se llevan muy bien. Ahí la única que lleva bien con vos es la Olga. No les demostras el cariño y lo que pasa es que no los cuidas también. Ah, pues bien. No. Ahí mis hijos varones me adoran, a mis hijos los golpes que se ha vuelto rebelde, porque está a favor de vos. Y adoran. Estás equivocada. Ah, sí, equivocada yo. Te quieren, pero o sea, te ven ahorita porque como andás con otra y revolcando. Ay, todo sí. Eso. No, porque a mis hijos no les he dado, no me han visto así. Pues no, que vos me viste y vos te has ido a llenar la gran trompa y le a decir a ellos a estar de chismoso ahí. No, porque mis hijos nunca me han visto y eso jamás lo van a ver. Lo que pasa es que no te lo querían decir en la casa. ¿Qué tal? Oh, qué bueno. Ah, pues bien. Bueno, para que vean. Porque Olga, pues sí, eso es lo que yo me pedí, porque Olga, los varones, ¿no? Supieran que los varones tal vez queden labios porque eso, es verdad. Eso es que no se da cuenta. Se da cuenta. Y no, la Olga te ha ganado, yo no es porque te ha ganado tanto a la Olga y los varones no lo mezclé. Va a creer diciéndome que ando haciendo yo en estos terrenos. ¿Cómo que no? Sí, ni papeles tienen estos terrenos y aquí los anda pateando, yo no sé por qué. Que usted peleando eso. ¿Y aquí? Y lo que vas a ¿cómo que ya me vaya a meter a tu lugar allá? No. Ah, no. Hace tanto también. No, es que va a creer que son de estos lugares de aquí.
¿Acaso yo me voy a meter allá donde vos vivís? ¿Cuál es? ¿En qué me ando metiendo yo? Andar en estos lugares de aquí, esos lugares no son tuyos, no pertenecen. Vos cuida tu colonia. Va, ahora que usted me está diciendo que no son míos, entonces son suyos. No, no son míos, pero la verdad que aquí nadie no te quieren ver. Bueno, yo no te quiero ver, que me andes sondeando a mis hijos, como que sos de pero esos. Pero la verdad, a mí nadie me ha dicho que, de la vecindad nadie me ha dicho que no me quiere ver. ¿Por qué no incluso, te lo quieren, no te lo quieren decir? Me apoyan porque yo apoyo a los niños. Te apoyan, pues bien. Ay, sí, porque no te conocen. ¿Cómo? Es que la gente, lo que pasa es que las apariencias engañan, no te conoce bien la gente. Lo que pasa es que usted se está cubriendo porque como lo que ha hecho. No, es que yo no he hecho nada malo, que simplemente cuando uno no quiere a una persona, ¿y por qué no la va a dejar por otro, pues? ¿Ah? Eso a mí me da. A mí idea. También me da igual. Pero lo que pasa es que. Que pensé lo que pensé. Aparte que no es un hombre, Carmelo, ¿con quién anda, pues? Sí, yo sé, pero andar con un hombre sin vergüenza, andar prestando. Ay, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dice? Y estar acompañando. Espero que con el tiempo sea más sinvergüenza yo que vos. ¿Por qué? Cara vemos, después no sabemos. Lo que pasa es que eso me estás diciendo, ¿verdad? Eso me estás para diciendo. No, ya no, esto lo que me dice esto entra y sale por ahí. Sí, la verdad, yo entra y sale. ¿Por qué mi mami se comporta así? Que no me anerillando a mis hijos un día anche. No, porque yo le he dicho que cuando quieran venir a la casa. Vos le has dicho, pues por eso te anda villando a vos. Pues háganse a ver ustedes, pero a mis hijos varones no. Porque a los niños les gusta verlos. Uh-huh, para que les enseñe maña a él también. Y qué maña, y qué maña. Qué maña, ahora te van a mis hijos una botellita de cerveza en las manos también. ¿Ah? Pero yo, o sea, yo le voy a enseñar a trabajar, no le voy a enseñar vaya, a trabajar. Cubierto. Que esa maca. Y usted le va a enseñar eso a su hija, andar con otro hombre. Ya tenía su novio. Ya tenía su novio. Pues sí, pero usted le está dando ejemplo. No, porque ¿no? Cuando uno no quiere, yo se lo he dicho a ella, cuando uno que persona ya no siente amor, ¿y para qué va a estar con alguien a la fuerza? Pues simplemente ya no se puede. Ese, ¿no? Bueno, como les digo, en un futuro los quiero ver a los dos. Pero ¿qué? Habla, oiga, no te quedes callada, hija. ¿Y yo qué quieres que le diga? Yo ya ¿qué? ¿Quieres que la Olga te defienda ante mí? Tampoco le puedo faltar el respeto. ¿Quieres que la Olga la defienda? ¡Ay! Ese sí, yo no entiendo por qué sí, me lo quieres que la defiendo. Si así veo que está a favor, pero solo vos. No, si también los niños, porque no hubieran querido estar con él, no me hubieran ido a buscar a ella. Ajá, pues bien. Mira, vos no te das cuenta. Yo voy a comentar esta leña, no vaya a ser que me enoje no más. Cuenta. Los niños hasta por teléfono ay, me llaman. Mira. Porque quieren que yo los vaya a ver. Ajá. Y no vamos a te dar cuenta. Sí, inventate una más de vaquero, que esa no te las creo. Te puedo creer de Olga. Hola, amor. ¿Qué está pasando aquí? Nada, aquí Darwin anda sondeándome a mis niños. Y sondeándome a los niños, que los niños lo llaman, que no sé qué. Dije que los extraña, pero un peso para los niños no los manda y nosotros no trabajamos, no comen. Ay, ¿desde cuándo? Es que Carmelo mantiene mis hermanos. Ah, ¿desde que anda conmigo? Ay, ¿qué? ¿Y de dónde crees que comen las cosas? ¿Desde cuándo Carmelo ha llevado algo ahí? Es que a mí me lo da porque ella los compre a mis hijos. ¿Desde cuándo usted ha visto a los niños llevando? Ay, no, ¿qué crees? ¿Quién le da dinero a mis hijos para que vaya a la escuela? Vos dile, se lo das. Dile, es que es el dinero de la escuela y vos se lo doy a mis hijos, ¿no? Pero el dinero que yo saco para la comida de los bichos, él me lo da a mí. Ah, pero te lo da vos, que se lo compra yo. Por eso usted no, usted no se da cuenta. No, pues, ¿y cómo me da cuenta si ustedes se ven a solas? No. Porque ellos me llaman. Ellos me llaman. A Olga tal vez te llama. A Olga tal vez te llama. Yo lo mismo hago yo, que él me da el dinero y yo se lo doy a mis hermanos. Por eso. Ustedes por dónde dan cuenta por él. Bien. Porque, pues sí, lo de la casa yo le doy. Él les ayuda, de qué parejita. Voy a ver el amor. Ay, amor no importa la pareja. Y no hay edades. No. Y media vez uno quiere, ya no quiere que haya otra persona, ¿y para qué va a estar junto? Pues? Lo que pasa que. Oye, ya, pues aceptad. Yo acepto eso, pero mira, pues, lo que pasa que. Vos... Por eso aceptas eso y refugiándote con mi hija. Ay, quejándote, contándole todos no, los problemas. Mira, ¿a dónde y en qué lugar me andaba refugiando?
con ella. No, ay, cuando cualquier problema que tenemos, ay, venís a chismosearle todo lo que ha pasado. Porque se ha dado cuenta de los problemas de nosotros, ¿por qué vamos a chismosear? ¿Qué tiene de malo? Ah, no, ¿quién gente llega sí, de trabajo a chismosearle? ¿Cómo que? ¿Cómo va a venir a decirle las cosas usted sabiendo lo que está haciendo? Por eso era mi pues sabiendo las cosas que andas haciendo. Porque, ¿no? Ay, usted sí. Mira, usted por el gran pueblo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Carmelo? ¿Usted no es, no es de gran polo? Yo no, ¿qué? No, polo. No, entonces, ¿cuándo se puenteaba la bicha si hacía nada más? A él me hacía. ¡Oh! No, es que, mira, es vaya, no es polo. Es que no es como otros que andan ahí arrastrando de polo. Pero ya grande show. No me defendiendo a nadie. Pues sí, pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que no me cuenta de él, no es público, eres mujigato de los que hay, no hago nada y pues te estás comiendo. Porque ya los hipotes te echan algún polvo. Y lo que es su amiga. Ah. Bueno, entonces que quiero decir que usted es del otro lado, ¿cómo? Exprimirte, pues, a ver. Pues sí, que me dice un polvo, me dice. ¿De cuál polvo? Del que andaba vendiendo René y Juan, del polvito mágico, de que usted utilizaba para enamorar a las cipotas. O sea, que para conseguir cipotas, ¿eh? Uh-huh. Sí. Así es. Ese polvito, ya que se echaban las manos. No, que a de ese le echó a mi mami, usted, por eso mi mami se le enamoró así. Pero la novia hasta color de piel ha cambiado. Conseguí más rápido. Mire, lo que pasa es que yo, ¿para qué voy a estar peleando? No, vamos lo que te puedo hacer. Vamos, dejemos. Vamos, ¿qué? No me toque usted también. La chulada. Vaya, por fin, ya fueron, ya fue mi hija y darme. Ya fue, mira, vamos, mira. Sí, qué bonito. Ah, no me toque, qué bonito, ¿verdad? Que se hacía el bolo para andar queriendo tocar a las bichas, pero peor que eran mis amigas. Pues sí, pero. Carita y Diana son mis amigas. Pero acuérdese, mi amor, que eso fue pasado. No, eso no es pasado de nada, gran sinvergüenza. ¿Y por qué? Ah, pues bien, por fin se echó de cabeza que se hacía el bolo. Entonces nunca ha tomado, pues. No, mi amor, que. No, que sinvergüenza es. No, mi amor, que no he tomado. ¿Y por qué no se enoja? No, la verdad es que ya me cayó mal ahí. ¿Y por qué? No, eso no me gusta. No sé. No, 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 no me gusta. No, la verdad es que es un gran hipócrita por lo que se ve. No, ¿cómo vos crees? Ay, qué bonito. Y yo creyéndole que tomado le decía las cosas. No, pero no, sí. Vaya, ¿qué? Ay, pensé que pues sí uno, ¿verdad? Por tal vez una bicha que le calle bien. Qué bonito, porque... ¿verdad? Y yo, ay, sí, decía yo, el tomado andaba por eso. Por eso quería tocar a las muchachas y no, bueno, lo hacía. No se enoja. Ajá, pues bien. No se enoja, ya esto ya no... No, ya no va a volver a pasar, no moleste. Y esto jamás va a volver a pasar. Sí, jamás va a volver a pasar. Digo, es que nunca. Nada, quédese solo. Mamá, ¿sí? Un día no está junto. Entonces me voy a ir a usted, mi amor. ¿Hace el camino? Sí. Ay, mira, vea, hasta algo oscuro está. Para yo ver. ¿Ah? Mamá. Se pasa, ¿verdad? Sí, se pasa. Grande escarada, sacando ahí cosas que ella ni se ha fijado. Pero usted y yo, que ya se sabe, dejo de Carmen, a ver, ya estará pensando. Vas a ver. Bien raro, ¿no? ¿Usted también para que le hace caso? ¿Mm? Para que le hace caso. No, yo ya no le hago caso, ¿ya? Sí, se le nota que no. No, yo no. ¿Para qué, pa qué le voy a hacer caso y hacer lo que anda haciendo? Seguro, ¿estás seguro? Está. Sí, yo estoy 100% seguro. Y el cariño que le anda entregando es a ustedes, más a ustedes. Pues eso me alegra a mí, ¿verdad? Más que usted
Sí, sí, ocho. Ay, mira que no me duelen los pies. ¿Por qué? Es una buena persona. Sí. Una mujer que yo sé que de lo que me dije aquel día, pues, yo sé que usted lo ha dejado. Sí, no. Entonces, ¿no? Todo eso. Uh-huh. Pero yo lo que quiero es la, como usted ya le dije, yo no quiero tratar como una hija. Sí, sí me lo dijo. Yo quiero tratarla como una mujer de hogar. Yo que la considero excelente. Uh-huh. Sí. De todas maneras, de lo que está pasando ahí en la casa con su mamá, a mí ya, sí, eso la verdad, ya pasa ya. Por alto ya. Una bella persona. Gracias. Una linda chica. Yo por cierto siempre me sigue gustando. ¿Cómo así usted? No sé, ¿verdad? Apenas decirle. No sé cómo decirle. ¿Qué pues? ¿Qué más hacer? Dígame. No, bueno, voy a sacar la noche. Uh-huh. No, hombre, no moleste usted, respéteme.